Te va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Una interesante sesión de entrenamientos libres la que hemos visto. Recordemos que los tres mejores han sido Besti, Purser, Ayumu y Wasa. Tenemos los tiempos de la sesión de entrenamientos, pero no las puntuaciones. Volveremos pronto con más Fórmula 1. Regresamos para la segunda carrera del día y del fin de semana. Después de la acción de esta mañana, estamos esperando a que se desate esta intensa batalla por el campeonato. Los equipos se disponen para la salida. Esto está a punto de comenzar. Ya está casi todo listo entonces, y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Liam Lawson se coloca en la pole, y a su lado se coloca Theo Purser. En el resto de la parrilla, Doohan, Sargent,
Roy Nissany, Besti, Sato Iguasa, Boshung, Tatiana Calderón, Darubala, Hauger, Amaury Cordill, Fittipaldi, Novalak, Hughes, Caldwell y Felipe Drugovich. Williams, Armstrong, Bershor y Yuri Vips empieza desde el final de la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Amarilla. Thank you.
Cuidado, cuidado. Recoger goma y tráela a casa. Otra fantástica victoria la que hoy se anota Carly. Y dime, Davide, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? La clave ha sido el ritmo constante y superior al de los demás que ha logrado imponer. Podríamos hablar largo y tendido sobre las estrategias de carrera y neumáticos o sobre lo que ha sucedido en la pista, pero al final la diferencia con el resto se resume en que simplemente ha sido más rápido. Ha sido toda una demostración de talento. Ya salen los ganadores de hoy. Carlin ha demostrado una vez más su experiencia a la hora de reclutar jóvenes talentos. No es casualidad que de esta escudería hayan salido grandes nombres de la F1. No cabe duda que tienen un futuro brillante por delante. Se lo merecen tras esta actuación. Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Hay que votar hoy por Felipe Drugovich. Ha conducido con calidad de principio a fin. Puede estar muy orgulloso. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. ¡Hasta la próxima carrera!